Estamos con el ingeniero Hugo Miranda Tejada, ingeniero civil. Bienvenido a Hablemos de Ingeniería. Qué gusto de tenerlo por acá. Muy buenas tardes, estimados amigos. Buenas tardes, señor Ning. Y muy agradecido por esta gentil entrevista. Vengo de Cajamarca, por supuesto, muy contento y muy feliz para aceptar su gentil invitación para hablar de la ingeniería, que es justamente el tema que nos apasiona y por lo cual tenemos la razón de nuestra existencia como ingenieros. ¿Qué lo inclinó a ser ingeniero? Mire, yo tuve mucha afición y sobre todo mucha afinidad por las matemáticas. Cuando era niño, desde la época, en esa época era la época primaria, luego la secundaria, para mí me fascinaba mucho las matemáticas, la geometría, la trigonometría, la álgebra, ¿no? La física también. Y son asignaturas o materias que están muy directamente relacionadas con la resolución de problemas. Son la base. Son la base. Las ingenierías. De todas las ingenierías, porque a través de la física y las matemáticas, nosotros planteamos la resolución de problemas. Por ejemplo, una estructura está sometida a cargas. Y cuando las cargas actúan, son fenómenos físicos los que tienen que resolverse. ¿Cómo vamos a diseñar para que esa estructura soporte las cargas y que esa estructura cumpla las especificaciones técnicas y la carga de servicialidad, lo que decimos los ingenieros, ¿no? Para que esa estructura, por ejemplo, como un puente, un edificio, una obra de saneamiento, esté acorde con las necesidades que la población así lo exige. Pero nos está faltando una relación más clara con la naturaleza. Mire, la ingeniería, desde las escuelas del siglo XVIII, la escuela de ingeniería inglesa, la escuela de ingeniería francesa, ¿no? El alcance y sobre todo el pensamiento filosófico que nos proveen es que la ingeniería es la ciencia y la profesión que tiene que resolver los problemas que se presentan en la naturaleza, los problemas naturales. Por ello que en las materias, en los cursos de propedéuticos al inicio de cualquier carrera de ingeniería, la base fundamental son las ciencias duras como las matemáticas y la física, porque a través de estas asignaturas, a través de estos cursos, nosotros vamos a entender y comprender los fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando existe un desborde de un río, el embalsamiento de una presa, las sobrecargas que existen en un talud de una carretera, ¿no? Entonces, estos son fenómenos naturales que nosotros los ingenieros tenemos que analizarlos en primer lugar, interpretarlos y luego dar la solución. O aumento de peralte, por ejemplo, de la subbase, aumento del peralte, por ejemplo, de la subrasante, estabilizo el talud, de repente dándole otro ángulo, o coloco otros dispositivos. Ahora, con el avance de la tecnología, la ingeniería ha avanzado muchísimo desde del siglo XVIII, XIX, a lo que nos encontramos actualmente, y en este último milenio, en este último siglo, específicamente la ingeniería ha avanzado de una manera exponencial. Lo que en el siglo XVIII, XIX, de repente habían patrones de comportamiento en la ingeniería casi estandarizados, planos, pero ahora la ingeniería tiene un crecimiento exponencial. Incluso la ingeniería ha avanzado tanto que estamos ingresando a la modificación de la molécula, porque cuando hablamos, por ejemplo, de un concreto como el que se viene utilizando al frente en el edificio, un concreto de alta resistencia, un concreto autocompactante, estamos haciendo referencia y utilizando, por ejemplo, la nanotecnología. Y la nanotecnología en la escala nanométrica es 1 por 10 a la menos 9, hablando matemáticamente. Por eso que decía, si el ingeniero no tiene una sólida formación en matemáticas y en física, creo que mejor que se dedique a hacer otra cosa, porque la ingeniería, por eso lo estoy diciendo, la ingeniería resuelve problemas. Y cuando el profesional no está preparado, no ha estudiado de una manera rigurosa, por eso que en el caso de nosotros los ingenieros y en Cajamarca como decano, no estamos de acuerdo, por ejemplo, que los cursos de ingeniería se den de una manera virtual. Si bien es cierto que salimos de una pandemia, una situación bien difícil, hemos tenido que adecuarnos, pero los cursos de ingeniería se requiere pues tener una evaluación mucho más exigente, mucho más rigurosa, porque es como un médico, ¿no? Claro. Imagínense ustedes que un médico, ¿no? Le enseñemos a que virtualmente haga la operación. Igual. Es como que un médico, por ejemplo, no sepa anatomía. Igual. O también hay algunas universidades que promueven, digamos, la ingeniería pues, en 3 años. En 3 años. Eso nos oponemos nosotros. Porque, mire, el producto final de un ingeniero es una obra. A diferencia, por ejemplo, de un profesional de las ciencias sociales como un antropólogo, un sociólogo, un economista, ¿no?
Los otros ingenieros, el producto final que nosotros damos a la sociedad es la obra. Usted va caminando, por ejemplo, por una calle. ¿Quién hizo esa calle? Lo hizo un ingeniero. Usted llega a una casa, a su casa, abre el grifo de agua y cae el agua. ¿Quién hizo esa obra? Lo hizo un ingeniero. Usted se va por una carretera, pasa un puente, pasa la carretera. ¿Quién hizo la obra? Lo hizo un ingeniero. Cuando usted ve un represamiento de agua, una represa, ¿quién hizo esa obra? Lo hizo un ingeniero. Por eso que las obras de los ingenieros son productos tangibles. Y nosotros no podemos darnos ni siquiera el milímetro o la milésima fracción para poder equivocarnos. Porque el error de un ingeniero es prácticamente gravitante. La vida. Es la vida. La vida. Es la vida. Igual que al médico la gente, ese es su objetivo final, ¿no es cierto? Pero nos ha dejado la lección de estas cosas que han pasado, muy grata de volverse a encontrar con la sociedad que estaba media desarmada y ahora peor, con plena crisis hasta de carácter político, a la cual felizmente los ingenieros guardan una neutralidad en su propia función profesional, ¿no? Entonces, pero tenemos una obligación también, que la comunidad entienda que el trabajo de la ingeniería es urgente en un sistema social como el que estamos ahorita, en lo que hemos levantado o lo que se ha levantado, no oficialmente, ¿no? Porque mucha autoconstrucción con debilidades, y hablar de esas cosas tendrá que enseñársele a la gente también a comprender que tiene que hacer las cosas bien. No es cuestión como antes de agarrar adobe, subir un techo como sea que se soporte, sino tiene que pensar bien en qué suelo lo hace, ¿no? Con qué características, para que no haya más muertos cada vez, ¿no? En eso tenemos lecciones grandes de ingeniería y el Perú necesita, porque está en una zona sísmica. La universidad estará respondiendo, ingeniero, a estas necesidades actuales. ¿Cómo ve usted el trabajo universitario académico? Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Yeah. Mis estudios de maestría los he hecho en la Universidad Nacional de Ingeniería, el alma mater de la ingeniería del Perú. Y quiero decirles que en el Perú tenemos profesionales de muy alto nivel en todas las universidades, tanto públicas como privadas, como la católica también. Entonces, por parte, digamos, de los profesionales que ejercemos la ingeniería en la redacción y formulación de normas como el reglamento de edificaciones, la norma sismo resistente, la norma para construir con concreto, la albañilería, hemos avanzado mucho. Por ejemplo, ya tenemos la norma sísmica, en la cual es la norma es 030, se ha modificado la norma 030 para incorporar en los proyectos, por ejemplo, de inversión pública, los famosos disipadores sísmicos, que en Chile ya se viene implementando hace muchos años. Sí. Entonces, cualquier hospital, cualquier edificación pública, colegio, ¿no?, o edificación pública en general, se exige la norma ahora, que, porque vivimos en una zona sísmica, que tengan disipadores sísmicos de energía. Entonces, estas implementaciones de tecnologías a partir de un marco normativo como el reglamento de edificaciones o una norma específica que decimos resistente o de concreto, ese es el aporte que hacemos los ingenieros cuando analizamos los problemas que se presentan después de la ocurrencia de un evento, que puede ser un evento sísmico, un evento telúrico, un movimiento de masas, una inundación. Hacemos una evaluación en congresos, en cualquier evento académico, bajo la rigurosidad científica, presentamos las modificaciones de los reglamentos, y eso es el aporte que hacemos los ingenieros. Dos. Las obras ahora tienen que ejecutarse con por lo menos 4 estándares de calidad. Y ahora tenemos guías metodológicas, filosofías, porque se puede pensar que la filosofía solamente está relacionada para aquellas ciencias, ¿no?, de carácter social, pero la filosofía sabemos que viene de 2 vocablos griegos: filio, amor, y sophos, sabiduría. Amor por la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que si el profesional de la ingeniería no se actualiza, no se capacita permanentemente, entonces va a perder ese ritmo y esa velocidad con la cual está avanzando la ingeniería. Entonces, ahora tenemos filosofías, por ejemplo, para reducir pérdidas en la construcción. Y lo que está planteando el Estado peruano a través de muchísimas normas, y no estoy exagerando el término, para que en el año 2030, que es el hito clave, el hito final,
ningún proyecto se va a ejecutar, tanto del gobierno nacional como del gobierno regional y del gobierno local, si no tiene el modelamiento a través de una metodología que se llama el Building Information Modeling, lo que estamos hablando, el BIM, porque el Perú ya aprobó el Plan BIM Perú. En consecuencia, todos los ingenieros que vamos a estar involucrados, ya sea en el escenario de la consultoría o de la ejecución de las obras, si no estamos preparados con el manejo de esas herramientas informáticas, con los software, con aquellos recursos que nos da la tecnología, va a ser un poco difícil, ya que ahora el mercado nos ocupe a los profesionales, porque el mercado laboral en la ingeniería, tanto en el ámbito privado, ¿no?, y en el ámbito público, y específicamente en el privado, es mucho más exigente, mucho más exquisito y mucho más riguroso en solicitar profesionales que ya tengan especialidad. Por ejemplo, antes los médicos eran generales, pero si ahora un médico es un médico cirujano y quiere intervenir, supongamos, en una operación del ojo, tiene que ser especialista en córnea. Además de, claro, además de. Lo general viene a ser básico. Lo básico. ¿No es cierto? Y lo específico viene a ser la especialidad. Por ejemplo, yo quiero ser especialista en gerencia de proyectos, tengo que tener la acreditación en gerencia de proyectos. Quiero trabajar en estructuras, tengo que tener la certificación y la especialidad solamente incluso en estructuras, ya sea de concreto, de acero, de aluminio, de madera. Porque para cada especialidad se requiere, obviamente, normativas específicas. Y esa normativa es el resultado de investigaciones de las universidades, a lo que usted me está preguntando, de los laboratorios, ¿no?, y de la participación, por supuesto, de los alumnos que hacen sus trabajos de tesis, y eso después se va consolidando, sistematizando, para que el profesor, el docente, que es un ingeniero, lo pueda, digamos, proponer como una iniciativa de modificación de una norma. Ahora se requiere la especialidad. Y como ha avanzado mucho la ingeniería, tenemos, por ejemplo, ahora herramientas como de Lean Construction, como por ejemplo el sistema de Last Planner, el Lookahead, para poder controlar el avance físico y financiero del proyecto. Tenemos filosofías para reducción de pérdidas como de Lean Construction, para reducir aquellas pérdidas que se dan en una obra y no afecten al presupuesto de la obra. Tenemos teorías como que provienen de la industria automotriz, como el Kanban, como el Just in Time, por ejemplo, que ahora están aplicados a la construcción, para que los materiales lleguen en el momento preciso, en el tiempo solicitado. La gestión ha crecido increíblemente. ¿No? Ya no podemos tener, por ejemplo, un almacén lleno, por ejemplo, destoqueado con acero, sino no, pues, se malogra. Los sanitarios, ¿no? Qué bueno. Entonces, todos los avances de la ingeniería lo tenemos ahora en este presente. Y también como institución tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de que los ingenieros que ya tienen algún tiempo de servicios estén actualizados. Obligadamente. Obligatoriamente. ¿Cómo nos va en eso, en el caso de Cajamarca? En el caso de Cajamarca, yo no quiero exagerar el término, pero casi todos los días nosotros estamos ofreciendo cursos de capacitación. En Cajamarca tenemos 12 capítulos y el anteaño pasado creamos el primer capítulo y el único que tenemos en el Perú en el manejo de recursos hídricos. Ese capítulo es de los ingenieros hidráulicos. Entonces creímos pertinente, porque Cajamarca, por la ubicación, por, digamos, las características que tiene Cajamarca especiales, el manejo de recursos hídricos requiere de mucha expertise, porque ahí tenemos disponibilidad de recursos hídricos a nivel de escorrentía, como también de aguas subterráneas. Y tenemos que también tratar las aguas residuales en Cajamarca. Entonces, todos esos temas lo hemos sistematizado. La ingeniería sanitaria. Y para que los ingenieros hidráulicos nos apoyen. Entonces, ahí en Cajamarca tenemos 12 capítulos y ese interés, por supuesto, de nuestra gestión, de dar esos eventos o cursos de capacitación, por no decir casi diario. Todos los días tenemos eventos de capacitación para los 12 capítulos: civiles, ambientales, geólogos, mineros, de computación, sistemas informáticos, de medio ambiente. Entonces, estamos también promoviendo mucho estos diplomados relacionados con la metodología del BIM, del Building Information Modeling, y también con la filosofía del Lean Construction, para que los profesionales puedan lograr adquirir capacidades o fortalecer capacidades a efecto que el gerenciamiento de sus proyectos sean de la manera más eficiente. No tienen mucha dificultad de agua, ¿no? En Cajamarca no tenemos mucha dificultad en agua. Increíblemente, por ejemplo, Cumbemayo, como obra milenaria de la ingeniería ancestral, ha dado una buena lección del tratamiento del agua, tanto subterránea como externa, ¿no es cierto?, para hacer lo que ha logrado. Mire, hablar del acueducto Cumbemayo
requeriríamos pues quizás dos tardes, ¿no? Otro programa. Es otro programa, porque para mí una de las obras emblemáticas de la ingeniería hidráulica, ¿no? Y que tenemos el único vestigio pre-inca, los cajamarquinos, porque esta obra es de casi 1500 años antes de Cristo, es el acueducto Cumbemayo, donde se está plasmado en una roca volcánica, ¿no?, el divorcio en acuario de ambas cuencas. Y ese canal se ha construido perfecta y exactamente con disipadores hidráulicos, con ángulos de corte a 90 grados tallados en roca viva.